Y la caravana de miles de migrantes que recorre México está formada, según reportes, por ciudadanos sudamericanos, en su mayoría venezolanos. Una peculiaridad porque otras caravanas han estado formadas en su mayoría por ciudadanos centroamericanos. Vamos a profundizar en este tema, analizar esta peculiaridad con Patricia Escamilla, internacionalista, experta en seguridad nacional y políticas migratorias. Patricia, gracias por estar con nosotros. Pues, ¿a qué atribuir esto? ¿A qué responde esto que ahora son más los sudamericanos que los centroamericanos, como habíamos visto en pasadas caravanas? ¿Qué tal, Rey? Buenas tardes, un gusto estar contigo y con tu auditorio. Pues es un enigma, ¿verdad?, qué está sucediendo ahorita, porque obviamente no es una coincidencia que se esté dando una caravana en estos momentos, en el contexto del inicio de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California, y que, como sabemos, hay un tema de la relación de Estados Unidos con Venezuela, pero también que uno de los principales temas para los países de la región es la cuestión de la migración, tanto de refugiados como de otro tipo de inmigrantes. Así que vemos que en esta caravana que se inicia hace unos días, que hoy todavía se encuentra muy al sur de México, pues está conformada mayoritariamente por venezolanos. No es una novedad que haya venezolanos, la migración venezolana se ha iniciado desde hace tiempo ya. Pero sí nos intriga a todos por qué hay tantos venezolanos en este momento y hay menos centroamericanos ahora, que es general. Sí. Ahora, es una novedad, como bien dices, y es quizás un enigma de por qué en esta específicamente, en esta caravana, hay más sudamericanos de Venezuela y Colombia en su mayoría que centroamericanos como las que hemos pasado. Ok, te dejo eso, pero también es algo peculiar o algo interesante que además que se dé esta caravana en medio del contexto de la Cumbre de las Américas, también lo que hemos visto es que no se ha detenido. Y nosotros hemos cubierto pasadas caravanas y no la dejan salir nada más de un kilómetro, a las 2, 3 kilómetros de Tapachula, pues inmediatamente ahí el cerco de la Guardia Nacional y la detienen. En este caso no. A tu juicio, ¿por qué? Bueno, ustedes tienen reporteros allá, según entiendo. Los reportes que yo tengo es que desde hace días ya se había anunciado que se iba a tratar de dispersar la caravana en lugar de que se quedaran todos reunidos ahí en Tapachula, que se iba a tratar de dispersar para manejarla de forma más controlada, se iba a dispersar a otros puntos de la República Mexicana, aún desde México, para poder administrar de forma más eficiente los permisos. ¿Por qué? Porque el gobierno de México estaba bajo una enorme presión para dejar pasar a los inmigrantes, dejarlos transitar, que desde el punto de vista de las organizaciones pro inmigrantes es un derecho que tienen los refugiados y los migrantes de libre tránsito. Sin embargo, obviamente, esa es una problemática para México porque es una migración que no necesariamente está ordenada, que no está regulada. Así que se trataba de darles las formas migratorias que les permitieran avanzar sin ese anonimato en el que generalmente van. Los reportes que yo tengo es que sí se está controlando por medio de la Guardia Nacional, como se ha hecho en otras partes, y se está dispersando a diferentes puntos de la República. En un grupo que llegó a Huixtla, creo que son alrededor de unos 5,000, que creo que es donde está tu reportera, y ahí se estaban precisamente insistiendo en que se les dejara transitar libremente, ¿no?
Pero bueno, eso todavía Claro. no es una política del gobierno de México que transiten sin los Pues permisos nos llamó, requeridos. sí. Nos llamó un poco la atención también. Bueno, está la cara, está la cumbre y bueno, estas dos cosas, estas dos peculiaridades que hemos estado hablando. Gracias, Patricia Escamilla.